La Casa Real del Bosque. Sobre el pabellón de caza que edificara Enrique III de Castilla, Carlos V mandó edificar un palacio en torno a un patio. Fue el príncipe don Felipe quien impulsó un proyecto que tomó forma gracias a la intervención de los arquitectos Luis de Vega y Gaspar de Vega, su sobrino. La construcción se extendió durante la segunda mitad del siglo XVI. El rey prudente reunió aquí a su corte en muchas ocasiones. En el siglo XVII, Juan Gómez de Mora, maestro mayor de las obras reales, impuso el uso del ladrillo en las mejoras que sugiriera el segoviano Pedro de Brizuela. Tras finalizar la tercera estancia de Carlos II en este real sitio, en 1686, un incendio destruyó buena parte del edificio. En 1700, el mismo año de su muerte, el rey soñó una reconstrucción que ya nunca llegaría. Aunque Felipe V, primer rey Borbón de España, intentó la rehabilitación de Balsaín, finalmente decidió construir un nuevo palacio en el lugar de San Ildefonso, en el que los jerónimos tenían una granja, que es el actual Palacio de la Granja de San Ildefonso.